Mierda. No, no quería usar este. Creo que quería utilizar más bien este. En verdad no. Que mueras, cojón. Ataca. No. Hijo puta. Vale. Que te congeles, te he dicho. Adiós. Ahora aquí. La luz está cerca. A ver cómo entramos. Iba a ser un consejo del tío este. Ha funcionado. Mira, más puentes de luz. Sígueme. Pesadillas. ¿Dónde? Ah, vale. Uy. Venite. No, se queda una. Quedaba una. Eran bastante débiles. Pesadilla explosiva. En cuanto te pongas a cargar contra nosotros, cualquier golpe en el cuerpo hará que estallen y causen daño también a otros enemigos, lo que pondrá a ser útil al luchar contra un grupo grande. No, no quería eso. Coño. Hop. No tienes buena pinta. ¡Ah, me estalló un hijo de puta! Me ha estallado un puto ojo de esos. Una pesadilla. Y por cierto, espérate. Porque creo... Puedo mejorarle... A Atreus y ayudar a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables o ataque. A Kratos. Esto me interesa. Ahora, siguiente. Acrobacia. Mientras Atreus estrangula a un enemigo, puede realizar un combo si Kratos lanza al enemigo lejos. Ah. Atreus puede realizar diversos ataques que causan un daño o aturdimiento considerable a los enemigos cercanos. Me va a pillar los tres, ¿sabes? Mantén pulsado. Este poder no me apasiona demasiado ese, pero también me gusta. La duración de los puñetos. Este, sin embargo, sí que interesa, tío. Es muy yo, ¿sabes? Pesadillas. No te levantes. Toma. Ahí no he hecho el triple. ¿Doble? ¿Sí? ¡Ole!
Venga, adiós. Vale. Sorry, my hijo. Vale, va, a ver. Elfo oscuro e invocador. Puede bloquear lanzamientos de hacha, pero si baja la guardia, la pesada hacha del padre lo inmovilizará y anulará su velocidad. Vale. Estás restaurando los caminos. Hombre, es el plan, ¿no? No. Quiero decir, si no, vaya gracia. No, es, no me han quitado ni vida, ¿verdad? No. En uno me han reventado, en el otro... ¿Cómo mierda hago esto? 2, 3, 4, 5. Tú no puedes reventar esto, ¿no? No se puede hacer. Sí, parece muy difícil. Quizá podamos encontrar la luz en otro sitio. No, dame un momento. Si lo tiro para allá. No. ¿Lo ves? No se puede. Vámonos. Aún no. Así destruyo solo tres. Vámonos. Lo conseguiré. Cállate un poco. Vale. Ahora, estos dos. Y estos tres. Exacto. Sabía yo que... Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. Bueno, como tal... Kratos en general no debería estar vivo. ¿Has oído eso? Según los dioses. Mucho ojo y pégate a mí. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Padre! Tranquilo. Lo tengo. El cuchillo, chico. Buen chico. Ha faltado poco. Te alejes de mí, chico. Y que lo digas. ¡Buah! ¡Qué pegajoso! Tú al menos no te has metido dentro de un gigante. ¡Hay otro! De más de uno. Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Sí, porque son cojón de oscuros. Vamos, no sé si todos esos eran oscuros. Sí, sí, sí lo son. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. Vale. Vale.
chico. Vale. ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Canta! Menos mal que son de los fáciles. También te digo. Es cierto. Un camino estrecho compensa su superioridad numérica. La verdad es que yo solo estoy pulsando el botón de ataque rápido. Vale. Verás tú la hostia que nos vamos a pegar. Chico. Chico, ¿estás herido? Estoy bien. Es precioso. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Espera. Está cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. Quédate aquí. Pero quédate aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Aún así... Es la primera vez que atraviesas uno de estos, ¿eh? No sé si para mucho a lo que haces en Grecia. ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo.
Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Hasta cierto punto le entiendo incluso. Buenas, Killer. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero, pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no, por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. Hecho. Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos. ¿Cuánto tiempo llevo ahí? ¡No! Llevabas ya muchísimo tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! No te importo. Es imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Lo que querías. Sí. Mira, es la salida, pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Chico, el arco. Sujétalo. Flechas de luz. Has conseguido flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz para infundirle la luz. Chope, chocho. Os conseguí. Lo mismo es. Kratos es un puto desgraciado. Dispara la flecha contra la piedra. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. La escalera está bloqueada. Hombre, no sé. No sé yo si realmente querrías esto. No. Ah, vale, por abajo. Hay un cristal de luz ahí delante. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. Hombre, este lleva a su hijo a casi la muerte en muchas situaciones. No es... Entiendo el punto, pero quiero decir, no es la mejor situación. Vale, entiendo que si quito el cristal se va el puente. Sí. Joder, tío, qué sad. No sé qué decirte. No
No sé, cómo no. Es un tema muy jodido, ¿sabes? O sea. Y mi. ¿Eh? Y mi cosa ahora aquí es que soy un chaval que está jugando a un juego. Ah, coño, que puedes subir desde aquí. No sé. Solo decir que si hizo eso, muy buen padre tampoco era. O a menos que te refieras al otro, entonces lo siento y mejor me callo un mes. ¡Ah! Siento reírme. Sí, pero me ha hecho cierta gracia por lo del meme. En este tipo de situaciones que no sé si se dice en serio o no, me da cosa reírme, ¿sabes? Porque es como, buah, a lo mejor es verdad. Y me estoy riendo de una puta desgracia. Se hace desde aquí, es lo más probable, pero... Niño, apunta. Ven. Ven. Esto no me lo esperaba así, Joder. Pues apunta ahí. Gracias. ¿Cómo? ¡Ata! Joder. Oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí. Este. No. Vale. Vale, aquí. Por fin. Encenderé el cristal si me dices desde dónde. Tú dispara. Volvamos arriba. No, no, ese. Ay. Toma. No, coño, que vueles. Que vueles. Sangre. Y destrucción. ¿Qué tal? Oh, no toques eso, que la has flipado durante horas. Hijo de puta. Luz, fuego, destrucción. Tu. Total, si me caía bien, no era tan buena persona que se diga. ¡Exacto! Y si te digo que se me ha olvidado por completo por dónde tengo que ir, por ahí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. La
Nunca está nada bloqueado. Qué mierda frase acabo de hacer ahora. ¡Hijo puta! ¡No, no, pero recoge el hacha! No me voy a complicar la vida. ¿O puta? Jeje. ¡Ah, no! ¡Me la ha liado! Flipo ya. ¿Hijo? ¿Hijo, con quién luchas? Vale, lucha. Se me ha olvidado los comandos que creé. Qué puto triste. Si tus comandos son... Piu, piu. Tienes que crear uno de piu, piu. Tienes que hacer el de piu, piu. Piu, piu. Ratatatata. ¿Ves? Eso sí. Después de comer un poco y buscarlo. La cueva del saber. En Twitch he enseñado muchas cosas. He enseñado de política. Menos de religiones. Porque de religiones, para saber de religiones, ya hay mucha otra gente que es creyente. Aprende con Lobo. Uy. Coge el puto cristal. ¿Dónde llevas eso? Pues aquí, ¿no? Digo yo. A ver, ¿esto qué enciende? Chico. ¿Sabes de eso? Esto tiene que ser élfico, ¿no? En teoría. Todavía le presto el canal de YouTube y mientras que yo subo un montón de cosas de gameplay y cosas adversas. Mira, la puerta azul que no ya es sube cosas de paganismo. De pero ¿cómo voy a alcanzarlo? Así por toda la cara, ¿sabes? Tiene que ser desde el otro sitio, hace pap 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 y ya está. ¿Qué es el paganismo? Pues... paganismo. Entré en stream y stream y... entré en stream y stream un poco de oraciones. me ha gustado eso, ¿eh? A ver, necesito un cristal. Que hace lucecitas. Vale, va a haber un cofre de estos rúnicos, ¿no? En teoría, porque aquí hay una runa. Vale, sí, muy bien, hay una runa ahí. ¿Dónde está el cofre? Está ahí en el centro, fijísimo. Pero fijísimo. Tu